Buenas tardes, un saludo especial a todos los que desde esta mañana se han mantenido conectados y atentos a la programación de este segundo día de la Semana Virtual del Turismo Bogotá 482 años construyendo nuestro futuro. Soy Carolina Spitia Montero, funcionaria del Instituto Distrital de Turismo y los voy a acompañar durante la transmisión. Bogotá no se detiene. Bogotá no se rinde. Recordemos que esta iniciativa es posible gracias a la Alcaldía Mayor de Bogotá y al Instituto Distrital de Turismo. A los que quieran invitar a sus colegas, amigos o conocidos a unirse a este espacio, es muy sencillo, ya que todo el tiempo estamos transmitiendo cada actividad vía streaming por nuestra página oficial de Facebook. Entonces pueden ir a nuestro perfil, copiar el enlace de la transmisión y compartirlo a través de WhatsApp y redes sociales. Tendremos en este espacio la conferencia Bogotá 24 horas a cargo de Victoria Rodríguez. Ella es gerente de la estrategia liderada por la Secretaría de Desarrollo Económico Bogotá 24 horas. Y como moderador nos acompaña Andrés Clavijo, subdirector de destino del Instituto Distrital de Turismo. Buenas tardes a los dos y adelante. Hola Carolina, muy buenas tardes, muchas gracias. Victoria, un saludo muy especial, muy complacido de estar acá contigo y que sigamos con esta con este día de Bogotá para empresarios, que ha sido muy provechoso y muy a la expectativa, porque nos vas a presentar una estrategia sumamente interesante e importante para la ciudad, que es el programa de 24 horas, de Bogotá 24 horas. En esta época de pandemia, sabemos que el tema de 24 horas va a ser una necesidad, ya no como antes que lo veíamos como algo mucho más lejano, no, ya ahora es una realidad. Y no tenemos opción, necesitamos que Bogotá funcione las 24 horas. Y entonces, pues, muy complacido de que estés. Yo rápidamente, ¿quién es Victoria? Victoria es comunicadora social, periodista graduada del Politécnico Gran Colombiano, con posgrado en periodismo de la Universidad de los Andes, mercadeo estratégico del CESA y magíster en gerencia del desarrollo sostenible de la Universidad de los Andes. Inició su carrera como periodista y presentadora en la casa editorial El Tiempo. Se ha desempeñado en roles estratégicos como consultora, diseñando y ejecutando proyectos para el sector privado, público y ONGs, y recientemente lideró el plan de socialización y posicionamiento del programa de educación de la Alcaldía de Cali, Mi Comunidad es Escuela. Y actualmente, pues, Victoria lidera desde la Secretaría de Desarrollo Económico la estrategia de ciudad Bogotá 24 horas. Victoria, no te quito más tiempo, bienvenida y somos todo oídos para tu presentación. Buenas tardes, Andrés. Muchas gracias por esa presentación. Creo que hiciste además una muy buena introducción sobre esta estrategia tan importante, no solamente pues para los bogotanos, sino también a nivel nacional, porque pues puede dar muchos aprendizajes para que otras ciudades también se conviertan en 24 horas o 24/7, como también lo estamos llamando nosotros. Y por supuesto, pues voy a empezar entonces con la presentación. Bueno, estos son algunos temas de los que vamos a tocar, pero entonces empecemos a hablar de una Bogotá productiva 24/7, que es como quedó en el plan de desarrollo. ¿Cuál es la idea de esta Bogotá? Es fomentar la actividad productiva, comercial, cultural, cívica, turística y de prestación de servicios distritales y sociales en la noche capitalina para la reactivación de la economía de Bogotá. Como bien lo comentaste, Andrés, esto no es una estrategia nueva. Ya se llevan varios años pensándose en una ciudad como Bogotá que pueda funcionar las 24 horas del día, desde unos inicios, hablando obviamente en la actividad productiva referente al turismo, al entretenimiento, pero nos llegó el COVID, nos llegó este año 2020 con sus complejidades, de igual manera con sus oportunidades,
y para la alcaldía fue uno de los temas mucho más importantes y preponderantes, darle como mayor continuidad entonces al programa 24 horas y darle también esa agilidad que lo necesitamos ahora, especialmente por el tema de las aglomeraciones. La Bogotá Productiva 24-7 es una estrategia integral y tiene tres puntos muy importantes. La primera es promover un modelo sostenible para una ciudad activa 24 horas. La segunda, apalancar una ciudad más competitiva como destino comercial, turístico, cultural en Latinoamérica. Muchos aprendizajes tenemos de ciudades 24 horas en el mundo y claramente las ciudades que pueden funcionar de esa manera son mucho más competitivas y más atractivas para la inversión extranjera. Y hay un tercer punto que es muy importante y que es un trabajo que tenemos que hacer desde el día uno, es fomentar un cambio en la cultura ciudadana y la percepción de la noche, porque en nuestro imaginario colectivo siempre pensamos que la noche es el espacio en donde se presenta más inseguridad o porque la noche está para los temas solamente de divertimento, y esos paradigmas los tenemos que empezar a cambiar para que no solamente las industrias, la empresa privada, transforme también estas oportunidades a convertirse en 24 horas, sino que los mismos ciudadanos empiecen también a adoptar una posición diferente frente a la actividad nocturna. Entonces, esa noche se convierte en una oportunidad para activar sectores de servicios en donde de pronto antes no los teníamos evidenciados. Podemos tener, por ejemplo, servicios de salud, educación, transporte, que es uno de los grandes puntos importantes y puntos críticos también que tiene una ciudad 24 horas, los temas de logística que son muy importantes y los servicios institucionales, por ejemplo, los servicios financieros, y ahí empiezan a salir también una cantidad de sectores que probablemente pueden empezar a repensarse a través de una estrategia de 24 horas. ¿Qué antecedentes tenemos en el mundo? En Latinoamérica tenemos varias experiencias de ciudades 24 horas, bien sea por actividades o porque tienen ya unos microdistritos funcionando, ciudades como Valparaíso, como Asunción, en Ciudad de México tenemos acciones también de 24 horas, San Luis de Potosí, en Buenos Aires, que tenemos además una experiencia muy interesante con la Noche de los Museos y que claramente nos deja unos aprendizajes replicables en una Bogotá 24 horas. Y tenemos ciudades en el mundo que ya sus ingresos y que su Producto Interno Bruto depende de cierta manera de ese funcionamiento también en los horarios no convencionales, que es como lo estamos llamando nosotros, ciudades como Londres, como Nueva York, tenemos San Francisco, tenemos Austin, Melbourne, Sydney, Berlín, Ámsterdam, ciudades que ya están montadas con unos proyectos que ya funcionan muy bien. ¿Y qué características tienen estas ciudades? Pues trabajan mucho en asociaciones público-privadas. El sector privado está completamente comprometido porque finalmente el sector público es un acompañante, ofrece espacios, brinda las condiciones, pero el sector privado es el que se pone la camiseta para poder funcionar en esos horarios no convencionales. Los comités de economía nocturna, ellos también trabajan mucho en colectivo. Y eso es muy importante porque estos proyectos no resultan de la individualidad, sino obviamente de un trabajo en conjunto. Y por supuesto, los gerentes de la noche o los gerentes de las ciudades 24 horas. ¿Qué datos tenemos en la economía de esas ciudades? Una ciudad como Berlín, por ejemplo, la gente que se queda en la noche durmiendo en Berlín, y esto pues para el sector hotelero es importante, 35% de los turistas que llegan a Berlín es para pasar en entretenimiento nocturno. Tenemos también campañas como en Newcastle que tienen una muy importante que se llama Alive After Five y genera 350 millones de libras esterlinas, se atrajo a 7.9 millones de nuevos visitantes, que es una cifra bastante considerable. El del Reino Unido, pues además de tener un porcentaje importante de su Producto Interno Bruto, pues tiene 1.3 millones de empleos que se producen en la noche. En Sydney, por ejemplo, representa entre el 10 y el 16% aproximado de los empleos del centro. Y bueno, la ciudad de Nueva York, que también es una ciudad que vive las 24 horas del día y tiene una generación de 300.000 empleos. ¿Cuáles son los beneficios de esas ciudades 24 horas? La vocación productiva obviamente es como la priorización de esas acciones, la generación de empleo, y es una de las razones por las que también desde la alcaldía, en cabeza de la secretaría, estamos apoyando y evolucionando en esta estrategia, porque necesitamos generar empleo y reactivar la economía, especialmente pues en este año.
¿Y qué queremos lograr? Pues queremos aumentar ese acceso de servicios públicos y privados en horarios no convencionales, maximizar los beneficios y la potencialidad productiva y de convivencia en los polígonos, que son las zonas priorizadas en donde en teoría iniciaríamos con esos pilotos para convertirnos en 24 horas, y la mayor productividad que genera el aprovechamiento de horarios no convencionales, que apalanca la generación del empleo y el aumento de los ingresos de la población. ¿Qué venimos realizando en esta Bogotá 24 horas y en este contexto COVID de 2020? Desde principios de la pandemia, con todas las situaciones de reactivación y apertura de los sectores, tuvimos que hacer unos cambios en los horarios para el funcionamiento de los diferentes sectores. Y uno de los horarios que cambió de manera considerable fue el de los comercios, que ahora están trabajando desde las 12 del día y tienen una oportunidad de quedar abiertos desde las 12 de la noche. La idea es que podamos promover, obviamente, esas actividades para que los comercios puedan funcionar hasta las 12 de la noche y entender las condiciones para que no solamente ellos puedan abrir, sino también que las personas y los ciudadanos participen de estas acciones en horarios no convencionales. La oportunidad de una oferta nocturna, como ustedes bien saben, además porque el IDT es arte y parte de este gran programa de Bogotá Cielo Abierto, que es toda esta apertura gradual que vamos a hacer de plan piloto en el mes de septiembre, donde vamos a tener en un inicio una oferta gastronómica en cielo abierto, en donde vamos a utilizar pues las terrazas y espacios públicos, del espacio público para poder atender a las personas que quieran disfrutar de los restaurantes de la ciudad. Y este piloto también nos va a dar la oportunidad a nosotros desde 24 horas para entender cómo funcionan, cuáles son esos puntos que nos pueden fortalecer para empezar a trabajar ese cielo abierto también en horarios no convencionales, empezar a ampliar un poco esa oferta también de restaurantes más allá de las 10 de la noche, que va a ser como los primeros horarios que se van a establecer. Y también poder revisar esos distritos o esas localidades y esos tramos de esas localidades que van a funcionar desde los cielos abiertos para revisar qué otros sectores de la industria también están en estos sectores que también tengan vocación productiva, que puedan trabajar en horarios no convencionales. Por supuesto, todo el tema cultural abre sus puertas para las posibilidades y en eso es que estamos trabajando también en estos momentos para poder generar un piloto cercano que tenga una continuidad de esa Bogotá Cielos Abiertos. Tenemos también un aprendizaje muy interesante y es una cartilla de buenas prácticas de carga y descarga en horarios no convencionales. Esto es especialmente para los temas de logística. Este trabajo no habría sido posible si no se contara, obviamente, con el apoyo de los gremios, como la ANDI, como FENALCO, la Cámara de Comercio de Bogotá, que siempre han estado apoyando y están detrás, fortaleciendo las acciones y las ideas frente a una posible ciudad 24 horas. Y esta cartilla, por supuesto, de la mano de la Secretaría de Desarrollo, la tenemos lista para poder empezar a hacer esa implementación. Y, por supuesto, todos estos sectores de los distritos geográficos de industrias creativas que también van a tener una gran oportunidad en esta ciudad 24 horas en el corto plazo. ¿Quiénes son los actores en Bogotá 24 horas? Es muy importante, por supuesto, la articulación del distrito. También necesitamos trabajar con el gobierno nacional y con los sectores de los gremios, pero hay un tema muy importante y es el sector privado. Y es que de la unión de la actividad que realice y la disposición que tenga el sector privado y las empresas y las industrias, es que vamos a poder lograr hacer una planeación inteligente de esta Bogotá 24 horas, que podamos tener unos objetivos medibles en el mediano y luego en el largo plazo, y por supuesto que podamos ir avanzando en diferentes zonas para poder tener diferentes espacios de la ciudad convertidos en 24 horas. Por supuesto, pensar en una ciudad 24 horas completa como Bogotá en una primera instancia es complejo. Por eso lo que estamos pensando es trabajar en algunos nodos estratégicos y como les acabo de comentar, pues empezamos obviamente con los priorizados por Bogotá Cielo Abierto. ¿Quiénes son esos aliados estratégicos? Tenemos a la Presidencia de la República, a la Cámara de Comercio. Como nosotros somos además una Bogotá región, es importantísimo articularnos con la Gobernación de Cundinamarca, con Región Central, por supuesto las asociaciones de los bares, Asobares, Acodres, FENALCO, la ANDI,
Invest in Bogotá, que es muy importante para nosotros, y también contar con el apoyo de Pro Bogotá. Por supuesto, también muchos más actores se van a empezar a entrar en el camino, pero con estos estamos empezando a trabajar para poder construir esta gran estrategia. ¿Cuáles son los resultados que queremos? Pues el primero, la generación de empleo. Queremos también además pensar en una ciudad más saludable, vibrante y habitable para la población. Esta coyuntura nos ha permitido entender que hay algunos asuntos que son muy importantes en la ciudad y que probablemente tenemos que trabajar en ellos. Entonces, podemos pensar en una Bogotá con espacios verdes que funcionen 24 horas del día, como en algunas ciudades del mundo en donde tenemos la posibilidad de disfrutar del deporte al aire libre en horarios de la noche. Eso también es muy importante para la nueva normalidad que vamos a tener que manejar producto de la pandemia. Y tenemos que revisar también todas esas posibilidades que nos puedan generar una Bogotá y una ciudad más saludable. Por supuesto, la solución a las aglomeraciones, lo que necesitamos y lo que tenemos que mantener es esa descongestión de la ciudad. Y por supuesto, entonces, no solamente pensar en una ciudad activa desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, sino entender que en esos horarios no convencionales también podemos ser productivos y que nosotros vamos a tener toda la disposición para apoyar a las empresas para que eso sea una realidad. Eso también nos lleva a otro tema y es una ciudad más inteligente, porque el tema de 24 horas no solamente va en la parte física, sino que también va en la parte tecnológica. Que las personas tengamos acceso a esa virtualidad y que tengamos la posibilidad de estar conectados, que tengamos la posibilidad de tener data, esa data que nos va a decir qué estamos haciendo bien, cómo estamos construyendo esta ciudad para que sea inteligente, y eso también nos lleva a construir una Bogotá 24 horas de manera inteligente, más sostenible, porque si hay algo que hemos evidenciado en este año, pues es el tema también de la mejora de la calidad de vida, que necesitamos por el aire que estamos respirando, que necesitamos tecnologías más limpias y cómo vamos a resolver también esos temas en una Bogotá en horarios no convencionales. La inclusión de la comunidad es muy importante para nosotros, que tengamos una sana convivencia, que cada vez nos aceptemos más. Poder pensar entonces en esa Bogotá sostenible con menor impacto ambiental, la oferta institucional 24 horas, el abastecimiento y el transporte adecuado en la construcción de la Bogotá región y un cambio de percepción en la noche como espacio inseguro por una oportunidad productiva, que empecemos a cambiarnos ese chip en la mente, que por supuesto debe ir acompañado con un tema de seguridad importante, pero ante todo es esa percepción que tenemos como ciudadanos de entender que somos una ciudad grande, que somos una ciudad importante, no solamente a nivel latinoamericano, sino a nivel región, nivel América, y que tenemos unos potenciales muy, muy, muy importantes para convertirnos en una ciudad muy atractiva en el turismo, en la inversión extranjera, en la atracción además de nuevos inversionistas y de empresas grandes que quieran sentar sus bases en una Bogotá que además se piensa de manera inteligente y trabajando 24 horas. Muchas gracias. Victoria, mil gracias por esta exposición. Yo sé que el tiempo es muy corto para un proyecto tan importante y de tal envergadura como este, pero bueno, creo que es un abrebocas para lo que se viene. Rápidamente, antes de irnos, quisiera hacerte una sola pregunta muy puntual de varias que llegaron, pero esta sí me parece interesante. Nos preguntan qué hacer para promover este cambio de cultura en la ciudad de Bogotá. ¿Cuál sería como esa herramienta para que cambiemos desde el chip y podamos entender a Bogotá como una ciudad 24 horas? Mira, yo creo, Andrés, que lo más importante es que empecemos a trabajar en conjunto. Esto es un proyecto y una estrategia que se piensa en colectivo, porque necesitamos trabajar de la mano de los gremios, de la mano de los privados, de la mano también de lo institucional, para poder pensarnos esa ciudad. Obviamente esto no está empezando de cero, ya llevamos varios años pensando en una ciudad 24 horas, simplemente que, como tú bien lo dijiste, la coyuntura nos está llevando a que esto sea de manera mucho más acelerada, y por eso también tenemos que prender los motores más ágiles para que tengamos esta ciudad. Y yo creo que la misma situación que nos está enfrentando en la pandemia nos hace también empezar a abrir un poco nuestra mente como ciudadanos y entender que hay más allá de estos horarios establecidos para también protegernos en la salud, para también evitar estas aglomeraciones y que todos tenemos que poner de nuestra parte.
Por supuesto, un trabajo de conciencia y de cultura ciudadana viene de la mano de toda esta estrategia y eso lo vamos a estar implementando. Victoria, mil gracias por tu respuesta, por la exposición y nada, pues sobra decirte que acá desde el IDT estaremos prestos a colaborar en toda esta estrategia que es tan importante e interesante para nuestra ciudad. Mil gracias de verdad por tu exposición. Muchas gracias a ustedes y por supuesto con IDT de la mano en todas estas estrategias y gracias por esta oportunidad y por este proyecto tan chévere de la Semana Virtual de Turismo.